There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. Es una visita industrial que para eso ella es la ministra de industria y queríamos, pues primero recibirla como es debido en la casa de todo, que es el ayuntamiento, donde ha firmado el libro de honor. Y luego pues traerla y hacer una visita rápida a lo que es el polígono de toda la vida, que en los últimos años ha producido el mayor desarrollo industrial de Dos Hermanas, que es el polígono La Isla. Y estos terrenos donde estamos ahora, que están llamados a ser la gran reserva industrial de toda la metrópoli de Sevilla, ¿no? Donde ya hay algunas instalaciones, como todos sabéis, funcionando, y lo más importante, que ya afortunadamente hay algunos proyectos en las oficinas del ayuntamiento para obtener licencia de obra y de inmediato poder construir. Entonces, pues agradecemos la presencia de nuevo de la ministra, porque es ocasión también de compartir con ella algunas de las inquietudes que tenemos para el desarrollo de toda esta zona, que como veis también físicamente pues está al sur de la gran infraestructura que todavía queda atravesar el río, de la S-40, y que también tenemos que tener mejoradas las comunicaciones, y afortunadamente está resuelto a nivel administrativo. Lo que queda ahora es ejecutar las obras, y por tanto que ella conociera de primera mano la realidad de todo el entorno y la importancia de todo. Gracias, ministra. Al día también al presidente de los empresarios de Sevilla, la hospitalidad y bueno, pues el poder conocer de primera mano, como bien se ha dicho, este parque, Megapark, que es presente, que es futuro, y que yo decía esta mañana y terminaba diciendo que si Andalucía quiere, Andalucía puede, y es reflejo este parque de que si Dos Hermanas quiere, Dos Hermanas puede, en un parque que convive el pasado y el futuro, ese polígono de La Isla que, como bien se ha dicho, es una herencia del pasado con grandes empresas tractoras y que sin duda también se van a beneficiar de todos los nuevos desarrollos que con Amazon como pionero y como empresa líder en la logística, sin duda sitúa al parque, como decía, en un ámbito de progreso, de generación de más empresas, de más empleo y en definitiva de futuro. Yo os quiero felicitar, creo que para el gran proyecto de país que es reindustrializar Andalucía, reindustrializar España, contamos con un espacio. Ahora tenemos que trabajar, como bien señalaba el alcalde y el presidente, en la atracción de empresas con visión de futuro, no solo en el ámbito de la logística, sino en aquellos ámbitos en los que Andalucía tiene que ser puntera. Lo es ya porque tiene una industria consolidada y sin duda tenemos que
identificar nichos en los que en este espacio y desde aquí se pueda proyectar un futuro que esperemos que sea prometedor, porque ello depende también la generación de empleo, la generación de riqueza, que se sustente también empleo en esta región y por lo tanto que conviva, ¿no?, la tradición, como diga, con empresas como Celsa o como Endesa, que están en el polígono de la isla con nuevos nichos de empleo y también reforzando, y lo decía al alcalde, con todo lo que es el tema de la capacitación, el desarrollo de la formación profesional. Necesitamos el talento para que también las empresas que vengan a este polígono encuentren en Andalucía, en Dos Hermanas, capacidad de que los trabajadores, de que nuestro talento está adaptado a las nuevas necesidades. En eso, sin duda, el Gobierno de España ha puesto ya las bases en el plan de recuperación con un impulso importante de la formación profesional. En el ámbito de la atracción de inversiones, puesto a disposición del alcalde y el presidente de Sevilla, Invexin Spain, que es el instituto de captación de inversiones que trabaja de la mano de la Junta de Andalucía y que sin duda va a encontrar en este espacio un lugar donde poder, desde Andalucía, desde España, proyectar al mundo las oportunidades que tenemos. Creo que después de la pandemia hay ganas de que se conozcan estos espacios, que las empresas españolas y multinacionales apuesten por Andalucía, por Dos Hermanas, y sin duda las tres administraciones, junto con el sector empresarial, de la mano, esa colaboración público-privada, que sin duda nos va a permitir hacer de este parque, que como digo, es pasado, es presente y es futuro, un gran polo de atracción para empresas que hoy ya están interesadas y empresas que no saben que estamos aquí y que las estamos esperando e iremos a buscarlas. Muchísimas gracias.